Buen día amigos de YouTube, en esta ocasión les voy a explicar en este video cómo colocar correctamente el segundo termostato que va en esta parte de aquí del motor de un Nissan Tida Sedan. En mi canal van a encontrar los videos de cómo quitar correctamente este segundo termostato y también van a encontrar el otro video de dónde está ubicado el primer termostato que está en esta zona de aquí y así lo van a poder reemplazar muy fácilmente. Ya que saben esto, ahora les voy a explicar la herramienta que van a necesitar para colocar correctamente el segundo termostato. En primer lugar, deben de comprar el termostato nuevo, que es como este de aquí. Miren, les recomiendo que sea de 95 grados, así pídanlo en la refaccionaria de su preferencia. Pero si les dan el de 82 grados, no hay problema, solamente que les va a durar muy poco, les va a durar como 2 años máximo. Y el correcto que lleva es de 95 grados y ese les va a durar hasta 4 años. Miren, ya que saben esto y ya tienen el termostato nuevo, también tienen que comprar silicón para altas temperaturas y contra el agua, como este. Van a necesitar un dado de medida 10 milímetros, la matraca y una extensión. Una llave Torx de medida 40. Una llave de 10 milímetros. Un dado de medida 13 milímetros y una extensión. Y la matraca, unas pinzas de presión, un desarmador de cruz, un desarmador plano y un tubo como este para apretar muy bien los tornillos y quede muy bien colocado el termostato. Ya que tienen la herramienta, lo primero que tienen que hacer es checar si esta junta de donde va el termostato y está la placa de metal, esta junta va en medio en esta zona de aquí, que es la que sella muy bien la placa donde va el termostato y el motor para evitar fugas. Miren, ya que revisaron bien la placa, que no esté fisurada, es una junta de metal, así se le llama. Si está en perfectas condiciones, ya lo único que tienen que hacer es colocarla muy bien, centrarla en los orificios donde van los tornillos y colocar un poco de silicón en todas las orillas de la junta de metal. Esto se hace para que selle muy bien a la hora de colocarlo el termostato y la placa donde va el termostato. Miren, ya que le echaron silicón en esta zona, ahora proceden a colocar el nuevo termostato. Miren, también deben revisar que esta zona de aquí de la goma selladora esté en perfectas condiciones, que no esté rota o fisurada, para evitar que haya fugas en esta zona de aquí y les funcione correctamente su motor. Miren, primeramente colocan el termostato de esta manera. Y se fijan muy bien que entre en el orificio. Miren, ya que entró muy bien, ahora colocan la junta de metal de esta manera. Miren, no hay problema que se equivoquen porque solamente ahora sí que va a entrar en una sola posición. Ya que está así, agregan, como les vuelvo a repetir, silicón de esta manera en todas las orillas para que selle muy bien a la hora de que aprieten los tornillos y no haya fugas. Ya que colocaron el silicón, ahora proceden a colocar la placa de metal y el termostato.
Miren, con cuidado de que no vayan a dañar la placa de metal. Miren, así hacen a un lado las mangueras y ya podrán colocar muy bien la placa y el termostato. Miren, se fijan muy bien que la placa de metal y la junta de metal coincidan con los orificios y proceden a colocar los tornillos. Miren, en este caso estoy colocando el primer tornillo. Miren, ya que colocaron el primero, colocan el segundo tornillo. No sé si alcancen a ver, miren, el segundo tornillo va en esta zona de aquí. Miren, ese es el segundo tornillo. Y lo aprietan un poco con el dado 10 milímetros. Ya que colocaron el segundo tornillo, ahora colocan el tercer tornillo que va en esa zona de aquí, abajo de esta tubería de metal. Miren, no se alcanza a ver, pero ustedes van a atinarle al orificio. Y ya solamente aprietan también con el dado de 10 milímetros. El siguiente tornillo está en esta parte de aquí abajo. Igual no se alcanza a ver, pero ustedes con cuidado le atinan al orificio. Y también lo aprietan muy bien con el dado 10 milímetros. El quinto tornillo también se encuentra en esta parte de acá abajo. Miren, está aquí abajo a la altura de esta tubería. No sé si lo alcancen a ver, miren, les estoy señalando. Está abajo de esta tubería. Proceden a colocarlo también. Y lo aprietan con el dado de 10 milímetros. Ya por último colocan el sexto tornillo, que es el que es diferente a los 5 tornillos anteriores. ¿Por qué? Porque este se aprieta con la llave Torx de medida 40 y va en esta zona de aquí, miren, no sé si alcancen a ver, va abajo de esa parte de ahí. Proceden a colocarlo. Y lo aprietan muy bien con la llave Torx de medida 40, ya que está muy bien apretado. Ahora proceden a colocar las mangueras. Colocan esta manguera y con las pinzas de presión colocan muy bien esta abrazadera. Ya que está bien colocada, lo siguiente es colocar esta otra manguera. La meten en esta zona de aquí. Ya que está muy bien apretado, también le colocan correctamente la abrazadera para que no haya fugas. Ya que está esa manguera, ahora colocan esta de aquí, miren. Esta de aquí. Esta va en este orificio, no sé si lo alcancen a ver. No, en esta entrada. En esta entrada de aquí, miren, que le estoy señalando. Lo colocan y aprietan muy bien con el desarmador plano la abrazadera. Ya que está muy bien apretada, ya no habrá fugas. También colocan, no se les vaya a olvidar colocar el arnés muy bien del bulbo de temperatura o sensor de temperatura del anticongelante. Ya que lo colocaron bien, ya por último colocan esta manguera. Igualmente colocan en su posición la abrazadera para que no haya ningún tipo de fugas. Y ya quedará muy bien armado el segundo termostato de su TIDA
y ya no tendrán las fallas de que, o los problemas de que se les caliente el motor, o que no se activen el ventilador, o también en esta zona de aquí, cuando ustedes toquen, que ya esté caliente el motor y toquen, ya no podrán apretar ni doblar la manguera porque estará muy caliente y dura. Igualmente, ya no, sentirán el olor o olerán el olor a caliente o anticongelante que entra al interior del habitáculo del TIDA. Ya que saben esto, ya solo falta que coloquen la batería y colocan también esas respiraciones y ya funcionará correctamente su TIDA. Esto sería todo, amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor, suscríbanse a mi canal. Cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Y por favor, regálenme un like. Gracias.